Una caja tiene 5 pies de largo, 4 pies de ancho y 3 pulgadas de alto. Encuentre el volumen de la caja en pies cúbicos y en pulgadas cúbicas de modo que la longitud sea de 5 pies, el ancho sea de 4 pies. Y la altura es de 3 pulgadas. Para determinar el volumen en pies cúbicos, necesitamos convertir 3 pulgadas a pies. Para encontrar el volumen en pulgadas cúbicas, necesitamos convertir 5 pies y 4 pies a pulgadas. Como un pie es igual a 12 pulgadas, medio pie es igual a 6 pulgadas, y dado que tenemos una altura de 3 pulgadas, 3 pulgadas son 1 4 de pie o 0.25 pies. Entonces, digamos que 3 pulgadas equivalen a 1 4 de pie. Y ahora convierta 4 pies a pulgadas, nuevamente porque un pie es igual a 12 pulgadas, 4 pies equivalen a 4 veces 12 pulgadas, 4 veces 12 es 48, dándonos 48 pulgadas. Y luego 5 pies es igual a 5 veces 12 pulgadas, 5 veces 12 es 60, lo que nos da 60 pulgadas. Y ahora para determinar el volumen en pies cúbicos y pulgadas cúbicas. Recuerde que el volumen de un prisma rectangular derecho o una caja es igual a la longitud por el ancho por la altura. Entonces, primero encontremos el volumen en pies cúbicos, y observemos en pies que las dimensiones son 5 pies por 4 pies por 1 4 de pie, lo que significa que el volumen en pies cúbicos es 5 pies por 4 pies por 1 4 de pie. Times four feet, times one fourth of a foot. Multiplicando podemos ver que tenemos pies cúbicos y 5 por 4 es 20, 20 por 1 4 es equivalente a 20 dividido por 4. Que es 5 el volumen en pies cúbicos es de 5 pies cúbicos. Y ahora para determinar el volumen en pulgadas cúbicas. Observe que las dimensiones en pulgadas son 60 pulgadas por 48 pulgadas por 3 pulgadas. Y por lo tanto, el volumen es igual a 60 pulgadas, multiplicado por 48 pulgadas, multiplicado por 3 pulgadas, dándonos pulgadas en cubos. Para las unidades y 60 por 48 por 3 es igual a 8.640. Dándonos 8.640 pulgadas cúbicas. Espero que hayas encontrado esto útil.